crani de Triceratops horridus. Pues me caso a Barcelona. El cap més gros que s'ha desplaçat mai sobre la superfície terrestre. El Triceratops horridus era un dinosaure de gairebé 10 metres de longitud i 6 tones de pes. De la seva anatomia en destaca precisament el cap enorme, el més gros de la història de l'evolució per un animal no aquàtic. La tasca d'aguantar aquest pes no resultava gens fàcil per la resta de l'estructura corporal. Era herbívor i feia servir les banyes i el coll, la gola, com a escut blindat per defensar-se dels agressius dinosaures carnívors. Duels d'aquesta mena feien sacsejar el terra de l'actual Amèrica del Nord durant el Cretaci Superior, entre 71 i 65 milions d'anys enrere. Aquest exemplar va ser descobert el 1999 en el ranxo de Swan Key, concretament en el punt 48 graus nord, 105 graus oest, a Dakota del Nord, Estats Units. La cabeza más grande que se ha desplazado jamás sobre la superficie terrestre. El Triceratops horridus era un dinosaurio de casi 10 metros de longitud y 6 toneladas de peso. De su anatomía destaca precisamente la cabeza enorme, la más grande de la historia de la evolución para un animal no acuático. La tarea de aguantar este peso no resultaba nada fácil para el resto de la estructura corporal. Era herbívoro y usaba los cuernos y el cuello como escudo blindado para defenderse de los agresivos dinosaurios carnívoros. Duelos de este tipo hacían sacudir el suelo del actual Norteamérica durante el Cretácico Superior, entre 71 y 65 millones de años atrás. Este ejemplar fue descubierto en 1999 en el rancho de Swan Key, concretamente en el punto 48 grados norte, 105 grados oeste, en Dakota del Norte, Estados Unidos,